aquí hay In The Box, gadgets electrónicos con Alberto Araujo. Y quédense con nosotros porque les traemos una sorpresa de cómo conectar su tableta o su computadora para que funcione bien rápido con multiports. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Alberto Araujo. Estamos aquí en los estudios de Spazia en el segmento de ¿Qué hay In The Box? Y en esta ocasión, mire, les traigo este aparatito que está aquí de la marca Acasis, que le mete entradas y salidas a una tableta iPad o a una computadora o a una Mac Mini. Pero yo lo estoy utilizando en la tableta. Y me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque estuve estudiando esto por varios meses a ver qué opciones tenía yo, porque yo utilizo mucho las tabletas iPads para producir, para que me ayuden a producir y para que me ayuden a interconectarme. Entonces estaba buscando por la solución que más me convenía, y esta fue, y se las quiero recomendar a ustedes. Así es que quédese con nosotros en el segmento de ¿Qué hay in the box? ¿Qué tal, amigos? Pues ahí lo están mirando. Mi nombre es Alberto Araujo y estamos en el segmento de ¿Qué hay in the box?, donde descubrimos gadgets electrónicos para que nuestra vida sea mucho más fácil cuando estamos produciendo en nuestros estudios, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Mírense, están mirando ustedes aquí en la pantalla este aparatito, este hub que le llaman de la marca Acasis. Se los recomiendo porque aparte que lo estuve estudiando bastantes meses, aquí lo tengo yo. De hecho, yo compré dos porque están en oferta ahorita. Creo que los puede agarrar ahorita por $60 menos, 50, sí, $60 menos aproximadamente. En la descripción va a estar ahí, en la descripción, para que vayan derechito con la compañía esta. Una gran sorpresa que tiene este aparato. Déjenme decirles que aparte de tener, mire, ahí lo están mirando, aparte de tener, me voy a quitar aquí los lentes, tiene para poderle tener una meterle una tarjeta SD grande o pequeña, una tarjeta SDHCTF, perdón, también tiene entrada y salida de audio de 3.5 milímetros y también tiene tres USBs en la parte de arriba. Tiene un USB-C 3.1, tiene un USB generación 2 3.1 y un USB 3.0. Los dos primeros son de 10 gigabytes por segundo, el de 3.1, el USB-C y el generación 2, y el otro es de 5 gigabytes, que realmente son súper veloces para cuando usted le va a conectar cualquier tipo de hard drives o de fotos o de thumbnails o de external storage. Y hablando de external storage, fíjense que para la sorpresa, yo lo estaba mirando con unos amigos allá en Inglaterra, por aquellos lados, por el rumbo de también otros amigos en Europa, que lo estaban calando y cómo estaba funcionando. Y también tiene, fíjese, algo muy importante, tiene HDMI out, es decir, que le hace la tableta, se la convierte en una supercomputadora con entradas y salidas de video, ¿verdad? Y de computación para tarjetas. Y también tienen un gigabit Ethernet, es decir, que esto le va a permitir a usted conectar la tableta a la más alta velocidad con su sistema o con su router. Y algo súper, súper, súper importante: muchas veces cuando la gente compra esas tabletas, dice, voy a agarrar la más económica o voy a agarrar, y agarran con memoria que tienen muy poquito storage. Entonces esto le soluciona eso. Además, que si usted ya tiene storage, yo tengo un terabyte, pero en realidad me hace falta mucho más porque guardo mucho video en la tableta. Cuando le estoy mandando a los clientes videos, estoy yo en la computadora y la tableta está subiendo o procesando un video. Y tiene, fíjense, tiene un M.2 SSD enclosure, es decir,
tiene una área para poderle meter una memoria. Aquí tengo una. Poderle meter una memoria como estas. Ya hice un video, ahí lo voy a poner en la referencia también para que vean cómo funcionan estas memorias. Son las PCIe, NVMe, NVMe. Esta es de la marca Samsung, pero tiene una para estacionar una tarjeta ahí, y las tarjetas estas, o sea, corren desde un terabyte, dos terabytes, tres, cuatro, 8 terabytes, increíble. Ahorita por eso ya estas tarjetas las están poniendo en oferta, pero yo creo que este hub es una hub docking station, son dos en uno, y en realidad le da bastantes opciones de conectabilidad para su computadora o para su tableta. Muy recomendable. Yo el día de ayer pasé varias horas en realidad utilizándola y configurándola, y al final de cuentas pues es mucho más fácil de lo que uno piensa. Hay un video también que ahí que les voy a traer para que lo estén mirando en referencia, ahí lo voy a poner, y es solamente un video con música para que vean. Así es que les invito a ustedes para que vayan ahí a los enlaces. Este es un segmento de ¿Qué hay en the box? Con Alberto Araujo. Gracias.